Onda toda la comunidad gamer, yo soy DOM Gaming y bienvenidos al capítulo 3 de la campaña de Batman Arkham Asylum. Y bueno, pues nos quedamos en esta parte donde Harley Quinn nos aventó al ascensor. Y pues ahora tendríamos que subir. Y pues vamos, ¿no? Sin más rumbo, vamos allá. Miren la fuerza de ese Batman, miren eso, esos brazotes, esos pechotes, tío. Vamos. ¿Sí? Así es. Harley, Frank, ya casi han salido del edificio con el viejo. ¿Cómo van a pasar delante de todos esos guardias? Vamos a escucharlo, ¿de acuerdo? ¿Dónde está? ¡Delantera del psiquiátrico! ¡Tenemos que impedir que entren rápido! ¡Poneos ahí! ¡Maldita sea! ¡Vamos, cubrid la entrada principal! ¿Cuántos somos? Espera un momento, ¿cómo diablos sabes? Manch. Ay, güey. Está prohibido flirtear con los empleados, querida. Vendrán más guardias. Flirtear. No te preocupes, cielo. Ya sabes que solo tengo ojos para ti. Sí, claro. Para tu organización. Bueno, pues ya vemos que Frank Bowles engañó a... Alerta, alerta. En estos momentos tenemos una alerta de seguridad de categoría rojo alfa. Esto no es un simulacro. Preséntense ante su jefe de sección. Órale, nunca había escuchado ese diálogo. Bueno, pues como ya vimos, Frank, pues el que se llevó al comisario Gordon, pues ya mató a sus colegas, usa la herramienta de análisis de entorno para descifrar símbolos crípticos. A ver. Ah, ya me acordé de esto. Soy el espíritu de Amadeus Arkham. Con mis actos he salvado a esta ciudad maldita, si bien mi propia maldición es que debo permanecer para siempre entre las sombras. Mi historia está grabada en el mismísimo alma de Arkham y solo le será desvelada a aquellos que se esfuercen lo suficiente por descubrirla. Por descubrirla. Extrañas palabras y símbolos hallados por toda la isla de Arkham y que han sido descifrados por Batman. Deben de estar aquí por algo. ¿Qué historia contarán? Hechos, nombre real desconocido, nada. Isla de Arkham, nada. Primera aparición, Batman Arkham Asylum, verano del 2009. Atributos, nada. Bueno, pues básicamente, sí son varios. Estos son los... ¿cómo se llama? Son como pequeños acertijos que debemos ir descifrando a lo largo del juego. Vamos a estar hallando estas lápidas, entonces pues vamos a ir allá a desencriptándolas. Joker tenía razón, esto está chupado. ¡Vengan! No tiene ninguna posibilidad de salir de esta. Este guardia siempre le daba la vara. Ya no. Sí, se lo merece. ¿De verdad vas a hacer lo que has dicho? Sí, salir de aquí, buscar a su familia y cargármelo todo. No mames. Qué fuerte, tío. Me gusta. Todo ha ido como la cena. El Joker sí que sabe montar una fiesta. Estos son los matones del Joker, ¿no? Bueno, pues nuestro rastro sigue aquí. Entonces, pues vamos a enfrentarnos a estos muchachos. ¡Vénganse, pues! ¡Uy! ¡Ya! Yeah. ¡Contraataque! ¡Mafuca! Si te doy con esto, vamos a sacar, si se puede, otro. ¡Oh! No, no se pudo. Otro logro quería sacar. A ver, órale. A ti te vamos a noquear ya. ¡Oh! No era así como lo quería noquear, pero bueno. ¡Oh! Muerto. Ándale, ándale. Yo muerto en él. Órale, uy.
¡Oh, patadota en la cara! ¡Contraataque! ¡Oh, mala! ¿Cómo? Patadota en la cara. ¿Cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no, pero me estoy acercando. Harley Quinn intentó entretenerme, tirándome un ascensor encima. ¿Y lo ha conseguido? Claro que no. Te llamaré cuando llegue al final del rastro. ¡Ah, mira qué ¡qué mamey está el Batman, güey! Ok, aquí está cerrado. Entonces, pues lo más obvio es que por acá, porque por allá está cerrado. Aquí es donde nos encontramos al cocodrilo, ¿se acuerdan? Aquí es donde nos salió y nos dijo: yo tengo dolor, Batman. Ese mero. No mames, mucho. Es un buen de telarañas. Por favor, tengo un hijo. No tienes por qué. No manches. Pero quiero hacerlo. A ver. Ya tienen armas. Oráculo, los hombres de Joker han tomado el control de la galería de traslados. Eso no me gusta. He sintonizado la radio de un guardia y parece que los hombres del Joker se han es hecho correcto. Con armas. Lo sé. Calibraré el modo de visión de la capucha para aislar a los matones armados. Un ataque directo es un suicidio. Tengo que ser listo. Buscar otra de pasar por ahí. Ok, entonces ya los vemos en color rojo, ¿no? A los armados en color rojo, ok. Entonces tenemos que llegar a por sus espaldas. Entonces lo más factible sería por las gárgolas. ¿Dónde ha ido? No lo sé. ¡Cumplidlo todo! Bueno, Batman, ya puedes darte la vuelta, que por aquí no vas a pasar. ¿Me oyes? ¿Ah, sí nos vieron? ¿Pero qué haces? ¿Es que quieres enfadarle? ¡Que le den! ¡Yo no tengo miedo! Esa es la mala decisión que pudiste haber hecho, ¿eh? Decir que no tenías miedo, pues. Muévete en silencio al agacharte para aproximarte y realizar una eliminación silenciosa. Ok. Cállate. Ay, sí, ¿no? Y no se dan cuenta que a unos centímetros de ellos están noqueando uno de sus compadres. Calladito, eso es. Cállate. Eso es todo. Muy bien, entonces sigamos nuestro rastro. Creo que si me metí al mapa, el rastro aparecía, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, mira. Nada más era algo curioso. Algo que quería ver. Mira, ahí hay otro. No hay problema, jefe. Los chicos ya están. Está cerrado. Esos idiotas de Arkham no tienen ninguna posibilidad. Bien, nuestro simpático roedor viene hacia aquí. Tenéis que tentarle una trampa. No debe salir de este edificio. Y vosotros tampoco. ¿Me has entendido? Sí, jefe. Batman es hombre muerto. Espero que cumplas tus promesas, chico. No me gustaría tener que castigar a tu familia solo para darte una lección. Te prometo que no se van a reír. Pero Joker... ¡Hazlo! Y que os divirtáis. Yo seguro que lo haré. Se acabó. Siempre es la familia, ¿no? Como que siempre el punto más cañón de todos es la familia. A ver, mira, presa fácil. Tú fuiste una presa muy fácil. ¿Quién es? ¿Te pintan esas orejas tan puntiagudas? Será mejor que avise a mis chicos de que vas de camino. Oye, a lo mejor no lo hago. Sería una buena sorpresa. Sí, ahora sí que al Joker le vale, ¿no? O sea, le valen sus cuates. ¿Qué onda? De repente se me dificulta decir una simple palabra. Aquí el Joker, con un rápido repaso a las novedades del psiquiátrico. Un idiota va correteando por el psiquiátrico, disfrazado de murciélago. ¡Lo sé! ¡Es de locos! Personalmente, creo que la mejor solución es ahorrar sufrimientos. Es la única cura fiable. Cámara. Vamos a hacer todo esto silenciosamente. Eliminación de cornisa. Más le vale a Batman no meterse con nosotros. Ay, ¡cállese! ¡Cállese! Ah, mira, es ruidosa. La eliminación así es ruidosa.
Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Este güey se viene para acá. Ah, miren, aquí hay una cinta. Vamos a ver. Sesión número 1. ¿Qué? ¿Es su primera vez, guapa? Pues ya sabe lo que dice. Que la primera vez nunca se olvida. Así que intentaré que sea. Ya lo ha hecho. Dígame, ¿por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué cree usted que las hago? Fama, notoriedad, deseo de destacar entre la muchedumbre, un macabro sentido del humor. ¡Qué bueno! ¿Cómo me ha calado, doctora? Muchos médicos me han hecho de todo durante años y ninguno era tan astuto y, si me lo permite, tan guapo como usted. ¿En serio? Está jugando conmigo. Bueno, nunca lo sabrá. Ah, entonces sí, vamos a ver cómo se fue enamorando y cómo la fue engañando el Joker para convencerla de que según estaba enamorada de ella. Mira, aquí ya cambió. Dice orientación a empleados el 3 de marzo y esta es la entrevista con paciente número 1 el 3 de marzo. O sea que desde su primer día en Arkham, esta niña entrevistó al Joker, ¿eh? Qué buen inicio de ¿cómo? De... ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Ay, se me fue! De su examen, pues, de su trabajo, de su servicio. Tengo entendido que podemos eliminarlo así, ¿no? A ver. Venga, solo es un mirado, como todos. ¡A fuerzas! ¿Cómo va vestido? ¿Te creías que iba a ser tan fácil, Batman? Te he enviado unos cuantos muchachos más para allá. A ver cómo te las arreglas contratando. Échalos, 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 tú échalos. Joker quiere que la encontremos. ¡Dispersaos! Vale. Ah, solamente son tres. Cualquier parte. Pues abrid bien los ojos. ¡Moveos! O sea, estos son todos los que decía según el Joker que me iban a vencer. Son solamente tres. A ver, ¿quién se fue solo? Este hoy se fue solo. A este merito vamos a vencerlo. Primero hay que vencer al que siempre vaya solo. Te va acompañado, es mala elección. Chale. Este va a ir para abajo. Podemos eliminar a este, pero me da miedo que se voltee y nos empiece a disparar. Entonces vamos a esperar a que haga otro movimiento. Un movimiento que nos haga ver que nos va a dar la espalda. Como por ejemplo ese. O nos achicalamos a ese. Sí, vamos a este. ¡Adiós! Vámonos para abajo. Eso. Ahora hay que ver por dónde vienen. No vienen. Aquí sigue el rastro. ¿Por qué puerta salieron entonces? Ah, ok. Va. Imagino que ahorita si seguimos el rastro, da igual, ¿no? Entonces vamos a vencerlos. No hay que dejar cabos sueltos. Y ahí están los dos juntos. ¡Oh, Dios! ¡Me he perdido! ¡Ah, ya me habían visto, neta! ¡No manches, qué pex! No, pues están bien. Están bien ledos. Están bien netos, güey. Y ahora están abajo. Este va a estar cañón. Miren, por ejemplo, si este se asoma, nos lo achicualamos. Oh, Dios, ¿dónde está? Podría estar en cualquier parte. Mire, este se va para allá. Podemos achicualarnos ese. Vamos con este. Listo. El otro va a venir para acá corriendo, entonces vámonos por acá. Corre, corre, corre. Que no te vean. Hombre herido. Solamente estás tú, ¿a quién hablas? A ver. Así con silencioso. Así que... Pues que nadie me va a ayudar. Ya está aterrado. Sí, ya está temblando. Vamos. Lo que no quiero es que me dispare.
Justamente como lo hizo ahorita. Si no se da la vuelta, no vamos a poder atacarnos y vamos a tener que huir. Está detrás de mí. Es broma. Es cabrón. Vamos bien, mira, vamos bien. Está aterrado. ¿Qué? ¡Eres mío! Eso es, duerme, duerme. Eso. Gracias. ¿Listo? No, que esos me iban a vencer. Eran como de la familia. Creo que voy a llorar. No, les digo. Ahora sí, sigamos el rastro. Sigo por acá, Bien. Ay, Dios. ¿Qué es? Ya lo mataron. Estoy siguiendo a Gordon. El rastro de Bones acaba aquí. Sas, con el gas de la risa. Chale. Pues bueno. Ni modo. Ahora, ¿para dónde? Por acá está cerrado, ¿no? Sí. ¿Me oyes, Batman? Sí, que me oyes. Ya sé quién es. Sí, sí. Sí, soy yo, Enigma, el maestro de los misterios. Y lo que es más importante, tengo un intelecto superior. Mi genio me ha permitido colarme fácilmente en tus primitivas comunicaciones. Mi objetivo es simple. Completa una serie de divertidos pero exigentes retos y... Bueno, ya lo verás. ¿Preparado para el primero? Bien. Pero ten cuidado. No te cortes con este retrato tan afilado. Bueno, ya vamos a desbloquear los acertijos de Enigma. Y bueno, pues yo les quiero confesar que la primera vez que me llegó este acertijo, yo quería resolverlo tal cual, o sea, dije, ah, pues es un acertijo, tiene que estar algo aquí oculto y así, y no. Luego me di cuenta que los acertijos de Enigma son muy sencillos porque algunos te dan la respuesta y otros... Que no te cortes con este retraso. Sí, ya voy, hasta lo hablas, güey. Y te das cuenta que los acertijos, pues no son como tal acertijos. Por ejemplo, este dice, no te cortes con este retrato tan afilado. Y cuando te habla Enigma, hasta te resalta el retrato. Entonces es este retrato. Lo has conseguido, bien hecho. Ese podría resolverlo hasta un niño. Y no digamos ya el mejor detective del mundo. Edward Enigma, he repartido una asombrosa colección de retos y acertijos por todo Arkham. ¿Podrás resolverlos todos? ¿Encontrarás todos mis trofeos? ¿Quieres rendirte ya? Tu pobre mente no es rival para la mía. Ay, qué confianza tiene este vato. Bueno, como ven, todo esto es los acertijos de Enigma, los que tienen la señal de Batman, es que ya lo hemos hecho. Entonces, este está saltando, entonces quiere decir que en esta habitación hay un acertijo más, que es un puzzle, tiene muchos lados. Pero solo algunos son visibles. Todos estos son sus acertijos. Hasta yo me llevé un shock cuando vi cómo trataban a Maxi Zeus. El doctor Jonathan Crane piensa elevar el miedo a nuevas profundidades. Engánchate a tus parientes antes de que te trasladen de aquí. No sé si ven como que no tiene como lógica muchos de sus acertijos. Un sombrero de copa y un smoking es la única vestimenta permitida en esta fiesta del norte. ¿Dónde vas a encontrar mi hogar, dulce hogar? Sabes menos que Jack sobre Gotham. Sintonízalos para averiguarlo. Yo les tengo que confesar que... ¡Estoy aquí, Batman! Ah, mira, ¿quién es? Voy. Espérenme. ¿Qué pasó? Sí sobreviviste. Ha sido una masacre. Bolsa ha llegado y le ha dicho a todos que cubrieran la entrada principal. Decía algo de que el ejército del Joker iba a entrar por la puerta principal. Dos de mis hombres han ido a la salida y Frank los ha matado. No tenían nada que hacer. ¿Bolsa estaba solo? Eso creía yo. Hasta que vi a Harley Quinn. Iba rodeada de presos de Blackgate. Iban matando a todos los que había en la sala. No tuve alternativa. Me metí aquí y cerré la puerta. Lo vi todo por las cámaras de seguridad. Tenían a alguien con ellos.
Creo que era el comisario. Bowles ha muerto. Se han ido sin él. Ya no debería de serles útil. Bien. Era escoria. Sí, de hecho. ¿Qué pasó? Yo cuidaré de María. Te lo prometo. Ah, no mames, güey. Está cañón. No, pues sí se pasó el Joker. El Bowles. Por órdenes del Joker. Yo les tengo que confesar que yo puedo regresarme ahorita para resolver uno de los acertijos de Enigma. De hecho, ese que dice que un puzzle tiene muchos lados, también se me complicó la primera vez que lo jugué saber qué era. Pero se vuelve predecible Enigma, porque todos los acertijos que tienen que ver con puzzles que tienen muchos lados y todo eso, tienen que ver con este signo de interrogación. Básicamente este signo de interrogación, si tú lo juntas con el punto que está de este lado, en fosforescente, y haces esto, ya resolviste el enigma. Y la mayoría pues son de ese tipo. Entonces, pues si me dan chance, pues me voy a regresar a resolver los acertijos que pueda. Y ahorita continuamos. Porque pues se me va a hacer como una pérdida de tiempo que estén viendo que me regrese por esos acertijos, ¿no? Y ya lo verán, obviamente lo van a ver cuando empecé a subir los videos de cómo conseguir el 100% en... ¡Ay, güey! El 100% en los juegos, en este juego. Ya verán qué es lo que hice. Pero mientras cortamos y ya me verán de nuevo continuando con la misión, ¿vale? Entonces ahorita nos vemos, pues. Y bueno, gente, ya hemos regresado. Ya fui a por los dos acertijos que todavía podía conseguir. Ya lo verán cuando suba el video del 100% en el progreso de estos acertijos. Así que no se preocupen, van a ver en ese video lo que hice después de que me despedí hace unos instantes. Bueno, antes de continuar, les quiero decir que al conseguir estos dos... estos dos acertijos, al solucionarlos, hemos desbloqueado dos biografías más que ahorita las vamos a leer y llegamos a llenar la barra de mejora. Entonces pues vamos a conseguir una nueva mejora, ¿vale? Muy bien, ok, ya tenemos el de los combos, la eliminación invertida, el salud. Yo creo que la salud ahorita no nos surge tanto. Lo que sí a lo mejor nos va a urgir ya es conseguir los combos especiales. Entonces vamos a desbloquear el combo de lanzamiento especial. Permite a Batman apresar y lanzar de manera imparable a un preso tras lograr una puntuación de combo de por 8. El ataque puede dirigirse para causar daño a varios objetivos. Batman podrá seguir encadenando ataques después de un combo especial. Fíjense que este combo jamás me gustó en este Batman. Hasta se me hacía ridículo en cierta forma. Pero necesitamos este para desbloquear el que sigue. Que es el más pro de todos, ¿no? Pero continuamos con la historia. Ah, sí, antes de que se me olvide, déjenles leo las biografías que desbloqueamos. ¿Se acuerdan de cuando nos tiraron el ascensor Harley y que les enseñé que debajo había como un lugar lleno de paja, como una cueva? Bueno, básicamente ese era un enigma de enigma. Bueno, un enigma del acertijo. Y al resolverlo nos desbloquea la biografía del espantapájaros. Así que vamos a leerla. Tras sufrir burlas y abusos de pequeño, Jonathan Crane juró superar sus miedos a través del estudio de la psicología y la bioquímica. Expulsado de la universidad por experimentar con personas, Crane adoptó la identidad del espantapájaros y se armó con un gas del miedo que hace que las peores fobias de una persona se vuelvan aterradoramente reales. Su constante reinado de terror lo convierte en uno de los enemigos más peligrosos de Batman. Hechos: nombre real, Jonathan Crane. Profesión, criminal profesional. Vaso presionado, Gotham City. Ojos azules, pelo castaño, altura 1,82 metros. Peso 64 kilogramos. Primera aparición en World's Fitness Comics número 3. Otoño de 1941. Y volvemos a lo mismo. No apareció en un cómic como de Batman, o no sé si sea de Batman. Yo vuelvo a reiterar que yo no soy tan fan de los cómics. Bueno, no fan, yo no estoy tan apegado a los cómics y no me he querido meter porque siento que si
me meto en todo lo que tiene que ver con los cómics. Al momento de gastar y que me guste, voy a empezar a gastar como loco en puro cómic. Entonces, es por esa la razón que no me meto tanto en eso. Atributos: maestro de la psicología y de la química, creador del gas del miedo, motivado por una obsesiva necesidad de infundir miedo en los demás. Fíjense que este enemigo es uno de los favoritos de aquí su señor, de su señoría, rayo, qué pedo. De aquí su servidor. Es uno de los enemigos más cañones que tiene Batman y de los favoritos para mí. Ahora, ¿se acuerdan que también entramos en un capítulo? Creo que también fue el pasado. Que entramos a una habitación donde estaba el pingüino y estaba su cartel del Cyber Launch de su gran club. Bueno, es un acertijo de Enigma y al resolverlo nos bloquea a la biografía del pingüino. Así que vamos a leerla. El pingüino, uno de los enemigos más antiguos de Batman, es un excéntrico criminal conocido tanto por su amor por la ornitología y los paraguas trucados como por sus oscuros negocios. El popular restaurante Iceberg Lounge le sirve a Cobblepot como tapadera para diversas actividades ilegales que financian gran parte del mundo del AMPA en la ciudad. A pesar de su corta estatura, el pingüino es un astuto enemigo cuyos paraguas ocultan gran variedad de armas y accesorios mortíferos. Nombre real: Oswald Chesterfield Cobblepot. Profesión: restaurador mafioso. Base de operaciones: Gotham City. Ojos azules, pelo castaño, altura 1,57 metros, pesa 79 kilogramos. De primera aparición: Detective Comics número 58, diciembre de 1941. Atributos: criminal y maestro de las finanzas, experto en el combate cuerpo a cuerpo, impulsado por la necesidad de demostrarse a sí mismo su valía, a pesar de su aspecto cómico. Emplea diversas armas, muchas basadas en paraguas y aves. Bueno, ese es el pingüino. Yo creo que muchos lo conocen, obviamente, por las películas muy antiguas de Tim Burton, donde lo ponen muy asqueroso, debo decir, pero pues ya es un enemigo que todo mundo conoce, ¿no? Acá hay un trofeo, mire, pero no lo podemos conseguir todavía por esta puerta. Bueno, como ven, allí tenemos un acertijo, ahorita lo vamos a resolver, no está tan difícil este, pero vamos a escuchar esa música melodiosa de ascensor. Estos son los vestidores, ¿no? Les pedimos disculpas por interrumpir nuestra programación habitual. Jack Ryder nos habla en directo desde la Bahía de Gotham con una última noticia. Aquí Jack Ryder, con las últimas noticias de la Bahía de Gotham. Nos llegan informes de un motín armado en la isla de Arkham. Hace 12, Joker ha enviado este estremecedor mensaje a todos los telediarios. Saludos, Gotham. Esta es la voz de vuestro nuevo amo. Y esperad, me he saltado un trozo. Aquí, Joker, tengo bajo mi control la isla de Arkham y podéis considerarlo territorio prohibido. Como vea algún agente, justiciero o supermayas por aquí, empezaré a detonar bombas al azar por toda la ciudad. ¿Qué elegí? ¿Una guardería? ¿Un hospital? ¿La mansión de un millonario? ¡Decisiones, decisiones, decisiones! Todo acceso a la isla queda restringido. El espacio aéreo se ha cerrado y los primeros informes apuntan a que el mismísimo Batman está atrapado en la isla. Estaremos aquí mismo, informando en directo de cualquier novedad. Volvemos a nuestros estudios. Gracias, Jack. Iremos dando más detalles. Bueno, como ven, el Joker sí se planeó demasiado esto, porque ya hasta tiene total control de toda la isla y amenazó con que si se acercaba a cualquiera, pues iba a explotar bombas, ¿no? Obviamente Batman ya sabemos que le dijo Oráculo que esto no es cierto porque lo conoce, pero pues la sociedad pues no tiene la misma audacia que Batman, entonces pues están aterrados. Bueno, básicamente el acertijo es este radio y nos desbloquea la biografía de Jack Ryder, así que vamos a ver qué dice. Jack Ryder es un reportero de investigación metido a polémico presentador de televisión, conocido por su agresividad y su empeño a la hora de destapar la verdad. Lo que no saben sus espectadores es que también es Creeper, un justiciero de colores chillones en el que Ryder puede transformarse a su antojo, no sin esfuerzo. Sin embargo, en ese momento, la perturbadora personalidad de Creeper se adueña de Ryder. Creeper suele estar de parte de los buenos, pero no de la cordura.
Órale, yo no sabía esto de este chavo. Nombre real, Jack Ryder, profesión, reportero de investigación, base de operaciones Gotham City, ojos azules, pelo negro, 1,82 metros, 88 kilogramos, en Showcase número 73, marzo del 68. Reportero incansable, conocido por su agresividad en la búsqueda de noticias, famoso por su polémico programa, identidad secreta como su alter ego Creeper. Es el Creeper de Minecraft, ¿no? Yo sí lo conozco. Bueno, de ese yo no sabía. De hecho, creo que es el que menos publicidad le hacen en este juego. Porque no vuelve a salir Jack Ryder, creo. ¿O sí? Ya no me acuerdo. No, ya no me acuerdo. ¿Para qué les miento? Bueno, pues ya vamos a salir de aquí. Creo que ya vamos a salir de tratamientos intensivos hacia la isla de Arkham. Y yo creo que ahí vamos a dejar el video. Les voy a enseñar la resplandeciente luna que va a brillar sobre, que se va a cernir sobre toda la isla de Arkham. Muy bien, vamos a salir de aquí. Y básicamente así, casi muchas de la historia de Batman me la aprendí gracias a las biografías que pusieron aquí. Y es un buen punto que ponen en los juegos. A mí me gusta demasiado leer lo que son todo el contenido extra de los juegos. Y la verdad es que esto de las biografías hizo que amara este juego, que amara Batman, que me enamorara de toda esta saga de juegos. Y obviamente de Batman, pero en su esencia oscura. Porque en algunas películas y cómics lo ponen como muy cómico. Y ese es el Batman que no me gusta. Pero bueno, ahí me dejo de chacharas y les presento toda la isla de Arkham en su gran esplendor. Así es, ese Batman tiene con la cara de decir: demonios, todo lo que me espera en esta aventura enorme. Ya estamos en la isla de Arkham. Escapa de tratamiento intensivo hacia la superficie de la isla. Logro desbloqueado, nacido libre. Bueno, antes de cortar este video, les enseño los acertijos de esta parte. ¿No va a decir nada Enigma? Creo que no. Bueno, los acertijos son estos. El legado de esta isla ha sido enterrado a fondo. Mis retos se aparecen ante aquellos que tienen una postura correcta ante la vida. Las mejores torres familiares de Gotham con vistas a la ciudad. Y uno de los acertijos que acabamos de escuchar lo tenemos aquí enfrente. Esa torre de Wayne, de las empresas de Wayne, es un acertijo. Eso lo habría resuelto hasta un mono, pero aún así no. Y nos bloquea la historia, la biografía de Bruce Wayne. Nacido en el seno de la adinerada familia Wayne, Bruce Wayne tuvo una infancia idílica, aunque sus moralistas y filantrópicos padres, Thomas y Martha, le inculcaron un fuerte sentido de la justicia. Tras ser violentamente asesinados a manos de su atracador, Bruce dedicó su vida a luchar contra el crimen. Abandonó Gotham durante muchos años para entrenar sus poderes mentales y físicos por todo el mundo y regresó finalmente para proteger el perfil del Caballero Oscuro. Nombre real, Bruce Wayne, profesión, empresario filántropo, base de operaciones Gotham City, ojos azules, pelo negro, altura 88 metros, peso 95 kilogramos. Primera aparición, Detective Comics número 27, mayo de 1939. Adiestrado para alcanzar el máximo de rendimiento físico y mental, arsenal. Bueno, eso es básicamente lo mismo que Batman, ¿no? Pues ¿quién será? Y bueno, pues vamos a bajarnos aquí, dejarlos en esas puertas. O me podría ir planeando hacia la mansión, no sé. No, yo creo que mejor así. O nos vamos hacia ese trofeo. Escuchadme bien, chicos. Harley ha visto el juguete favorito de Batman aparcado frente a tratamientos intensivos. Pero no quiero que abandone esta isla todavía. Y ya va por nuestro Batmóvil, qué poca. Bueno, que un villano, asesino, profesor de guardería, que no esté cumpliendo órdenes de la fiesta, debe ir ahí ahora mismo y hacer. No, bueno, pues agarramos este trofeo. Claro que te ha parecido fácil. Estaba hecho a posta. Y lo vamos dejando aquí, gente. Y como ven, ya salimos de tratamientos intensivos. Ahora vamos a investigar un poquito la isla y vamos a continuar con esto, que es Batman Arkham Asylum, y agarrar al Joker.
Bueno, por mi parte eso es todo. Yo soy DOM GameX. Gracias por acompañarme en un capítulo más. Y nos vemos en la siguiente. Saben que pueden darle like y suscribirse si así les gustó. Y bueno, sin más y más, yo me despido. Y recuerden que yo soy Batman. Hasta luego, gente.